A final de año 2014, el Ministerio de Enseñanza llegó a un acuerdo con la Universidad de South Carolina, USC. Con acuerdo aquí, será un beneficio muy grande para estudiantes que desean de seguir en estudios en América, pero principalmente en el estado aquí en particular. Encima aquí, la Universidad Tanaruba, con una delegación bastante fuerte, manera de vista, de la directiva de un esfuerzo para inspirar y convencer más estudiantes posible para seguir estudiando cercanos. Estiman que una delegación de Universidad de South Carolina encabezada por el presidente de la Universidad Tanaruba para conocer las islas mejor y de paso y primordialmente visitar diferentes personas y otros stakeholders con un rol de importancia de acuerdo aquí. Nos estamos contentos que así cerca de fecha que nos firma el acuerdo con el estado de South Carolina y acaba nos sin visita de NAN para mostrar y demostrar un sostén para lo que se trata en relación con la universidad y NAN y que atrobe esta pone un énfasis arriba y oportunidad que nos tiene para los estudiantes NAN. Durante este día visita Colegio EPI, Dr. Horacio Odiber Hospital, Wafna Barcadera, Aruba Pulse Authority, naturalmente Universidad de Aruba. Charuna Maínda Delegación hace una visita cerca del ministro de Enseñanza y también hace uso de oportunidad para visitar al ministro presidente Mike Eman. Nosotros de 6 países rondi mundo que tienen el beneficio que los estudiantes por pagar el mes un tuition fee que es de South Carolina te paga. Ella hace un joke, ella dice, hasta si vos te vives en North Carolina, vos te pagas 3 viajes más hobby que es que te vives por Aruba. Entonces, esta es una oportunidad que porta, ainda te va a tomar tiempo para absorber qué que precisa y planificar para nosotros, pero sin duda, una oportunidad sumamente grande para los estudiantes en ANCU, a nos lo WAC, que también sigue creciendo en los estudiantes. Aporten tanto atención hoy en día para seguir estudiando en la University of South Carolina, también de bien esfuerzo en ANCU iniciar, por el año pasado acaba para brindar estudiantes en Aruba más oportunidad con nota jugando solo, ahora para poder seguir estudiando y profesionalizar en ramo en ANCU nota ofrecer estudios P en Aruba mes. Tenemos diferentes sesiones de información también en final de año 2004 y nos ha salido una bien de gente en mes cosco a la noche o picar en cuota y nan también presente para sobre esa que está estudiante en cuota seriamente pensando en parte de estudiar y registrar y aplicar y diferentes opciones en cuota para identificar por el estado y acuerdo con el estado de South Carolina. Entonces, nos estamos muy contentos con nosotros por 13 presidentes que están en la Universidad de Aruba para dar el leasing que están y con nosotros también a través de los estudiantes también tienen diferentes momentos con nosotros 13 más información para estar quizás un poco más interesado cuando llegando a fecha como se aplica y también para tomar contacto directamente con la universidad y NAN. Para sobre ti, cada caso es diferente y tiene muchas diferentes preguntas individuales. En otra, obviamente, una decisión así en Zoomar que puede tomar, pero seguro que la confianza que esa que crea en los estudiantes está tremendo. Meta de gobierno estaba brindando más opción posible, no solamente de el tipo de estudio disponible, pero también de el costo, de el alojamiento, y así no puedo seguir mencionar. A mí está Patrick Pascal, para ATV, Canal G5.